Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, como sabemos, ya se asoma el primer McLaren híbrido de la familia Sport Series. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz de Woking ya está preparando un nuevo deportivo de nuevo desarrollo muy especial y vendrá acompañado por un sistema de propulsión híbrido. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la familia Sport Series de la marca de Woking McLaren es la más asequible de todas y está compuesta por los 600 LT, 570S, 570 GT y 540C. Bueno, hay que dar con este. Se quedan con este último porque ha sido el elegido por la compañía de Woking para dar forma una mula de pruebas muy interesante que anticipa el inicio de una nueva era dentro de la automotriz británica y no es otra que la electrificación de esta gama de autos deportivos. Bueno, así lo demuestran las imágenes que, bueno, ha proporcionado los espías de este sitio web, Car and Driver, protagonizadas por un ejemplar que, si bien por cierto podía pasar desapercibido ante los ojos de cualquier persona, exhibe ciertos detalles que merecen ser destacados. En su parte frontal llama la atención los cierres externos mostrados por el capó y las dos pegatinas adheridas a la zona superior de las lunas delanteras. Y bueno, en una de ellas se puede leer el código MB614 y la otra un aviso de alta tensión y las letras Hybrid ponen aviso de lo que uno ve. Bueno, la confirmación llega cuando se asoma al lateral de esta mula de pruebas y estas dos referencias son al sistema propulsión híbrido que esconde debajo de la carrocería, los cuales vuelven a ser acto de presencia, esta vez por una tipografía más grande y también clara. Bueno, ahora a la hora de enfocarse a la saga vuelve a aparecer otra prueba de la que delata este ejemplar y no es otra que la ubicación de dos salidas de escape en una zona central inédita acompañada por un aislamiento para evitar posibles daños por las altas temperaturas del sistema. Bueno, el vistazo a la cabina ofrece evidencia de que este ejemplar está lejos de ser una máquina para la producción. Hay una pantalla de cuadro rectangular en el cuadro de instrumento digital y el resto de paneles que la rodean no presentan el ajuste esperado. La consola central de la zona de los aireadores está vacía, lo mismo que ocurre con la pantalla táctil que dará vida al sistema infoentretenimiento, por lo que McLaren todavía tiene mucho trabajo por delante. Bueno, sin embargo, si se realiza un poco de zoom a esta imagen del interior y se detiene en el citado cuadro de instrumentos, se puede anticipar de lo que parece ser el diseño del nuevo vehículo híbrido de la familia Sport Series de la compañía. Su estilo está influenciado por su hermano mayor, el 720S, aunque la baja resolución impide seguir describiéndolo. Bueno, en la zona derecha del cuadro aparecen dos medidos de autonomía restante. Tal vez uno haga referencia al modo de funcionamiento eléctrico y al rango de uso del bloque de combustión. Bueno, con respecto a este, todo hace indicar que será un propulsor biturbo tipo V8, aunque no es descartable que la marca introduzca una mecánica de 6 cilindros. De cualquier manera, todavía es pronto para conocer sus detalles, que este auto no llegará al mercado hasta el año siguiente. Hay que seguir atentos a futuras novedades y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.